Es el tipo de amor carnal, el tipo de amor pasional, el que te encuentras, por decir, en una disco en las noches, el que tienes con tu pareja cuando recién empiezas. Es un amor superficial, un amor sexual, por decirlo así. Es el amor eros. Amor filial, la amistad. Este tipo de amor es un tipo de amor más bonito, un tipo de amor más sincero. Es el que tienes con tus amigos, con tus papás, con tus primos, con tus compañeros, con cualquier persona. Es un tipo de amor muy bonito, es en el que no esperas nada a cambio y sin embargo te sientes muy bien. Es un tipo de amor muy bonito. Agape,
amor puro, es el amor real, el amor que es para siempre, en el que ya no esperas nada de la otra persona, sin embargo lo das todo y te entregas completamente. Es el amor que tienes con tu pareja, con tus hijos, es el amor real, el amor que es para toda la vida. Es un amor sincero, puro y cariñoso. ¡No! Son bipolar. Yo primero y luego tengo que llorar. Aquí recordándoles de nuevo que usen su creatividad. No necesariamente tienen que tener dinero. Pueden hacer una carta, un poema, cantar una canción, llevar serenata con sus amigos, yo qué sé, usen su creatividad. Muy bien, ahora que ya conocemos los tipos de amor que existen e identificamos cuál es el nuestro, hay que pensar en los regalos de San Valentín. Y para eso yo les traigo los mejores y los peores regalos del 14 de febrero. Bueno, ahora estamos aquí con Carito y con Katia. Carito, dime, ¿cuál es el peor regalo que te han dado el 14 de febrero? Mi peor regalo es que no me den nada. Y mi mejor regalo fue así de que, pues, un arreglo con rositas, una mantita así bonita. Y así, algo que yo quería, algo bonito. ¿Y para ti, Katia? El peor, hay un peluche, que me caen muy malos peluches. No sé, te puedes decir los peluches. Y el mejor, un ramísimo así, inmensísimo, y una manta. Qué bonito, ¿verdad? Para todos los que tengan novios de 14 que les regalen algo. ¿Y algo especial que tengan ustedes para dar este 14 de febrero? ¿Algo que ya de todos? Ah, sí, yo le voy a poner a mi novia así que en su cuarto como muchos globos y en el listón colgarle, bueno, típico, yo creo que todos vieron Yuya, no sé, pero así fotitos. Que fotitos o de que cartitas chiquitas, así de que chocolates en la cama. Que le vamos a poner almohadas. Y almohadas también. Y flechitas, así que sigan las flechitas. Bueno, chicos, ya saben, para este 14 de febrero, piensen muy bien lo que van a regalar y pierdan su tiempo más que su dinero. Sí, sí, sí. El amor es una magia, una simple magia. Es como un sueño y al fin... Y continuamos aquí con el especial del 14 de febrero y ahora estamos entrevistando aquí a Cintia. Cintia, dinos, ¿cuál es el peor regalo de San Valentín que te han dado? Mi peor regalo de San Valentín ha sido un ojo de peluche, porque me lo había comprado una paluca. ¿Y el mejor regalo? Bueno, fue mi... Bueno, ahorita aquí es mi novio. Este, me mandó un arreglo con así rosita y con una botella. Oh. Una botella rosita que se llama Luz. Muy bien. ¿Algo que quieras decirle a tu novio? Que lo quiero mucho. Bueno, y ahora estamos entrevistando aquí a un chico porque no podemos entrevistar solo muchachas. Dinos, ¿qué es el peor regalo que te han dado en San Valentín? El peor regalo fue que me regalaron unos chocolates que estaban bien feos y bien duros y me causaron diarrea al día siguiente. Ay, no. Eso debe ser horrible. Y dinos, ¿cuál es el mejor regalo que tú has dado en San Valentín? Un arreglo de flores y gran bote, que se me costó mucho. Tu novia, cuéntame. ¿Y qué te dijo tu novia cuando se lo diste? Ay, gracias. Ya. Chicas, ustedes también esfuércense, así como ellos hacen el esfuerzo por un regalo bonito, ustedes también digan algo bonito. De perdí un beso y ya. Bueno, muchas gracias por habernos entrevistado. Seguimos en contacto. ¡Pati! ¿Qué tienes? ¡Ay! Perdón. Es que estoy ensayando para cantarle una canción a mi novio. No, bueno, ya estamos por terminar y ahora les vamos a mostrar los bloopers, perdón, que hicimos en toda esta... Hablando de bloopers. No, vamos a ver los bloopers. No sale. Espera. Así que la ven. Esto es tipo real.
¡Oh, my God! ¡Ya! ¡No vean mi sufrir! Of love.